you've turned on the news in the past 3 months, you've no doubt seen the use of force against protesters by the Bolivarian National Guard in Venezuela. We're shown a steady stream of soldiers firing tear gas, arresting protesters, or seizing stockpiles of hoarded products. The United States and its allies use the actions of the National Guard as justification for foreign intervention. Rarely seen are the frequent armed attacks against state forces and civilians by opposition protesters, including two roadside bomb attacks against National Guard convoys, most recently on July 30th. On July 28, armed opposition members issued a call to members of the National Guard to stage a coup against the democratically elected socialist government. While supporting this armed insurgency, the U.S. government has named Venezuela a top threat to national security. Worrisome, considering the U.S. empire's track record with countries it's deemed threats in the past. So I spoke with Venezuela's highest-ranking general, Minister of Defense and Commander of the Armed Forces, Vladimir Padrino Lopez, about the deaths of protesters, military threats from the U.S., and demands for him to be tried for crimes against humanity. We're told that the military is only supporting Chavez and Maduro because you're all a bunch of bought-off, privileged elites. What's your response? Ahora, cuando se dice que la Fuerza Armada apoya a una cúpula, bueno, yo creo que es una tergiversación de su tarea y de su misión. Es una forma tergiversada de ver realmente la tarea de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a respetar aquí al presidente que esté en turno, al presidente. Ahora, quiero hacer una salvedad. Ciertamente, el comandante Hugo Chávez, quien fue el forjador de esta constitución, de la cual es el pacto social de toda una sociedad aquí en Venezuela, ciertamente, bueno, dejó una impronta, dejó un legado, no solamente porque vino de las fuerzas militares, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente del Ejército, sino también como hombre de Estado, como un gran humanista y como un hombre que propició la integración latinoamericana regional. Yo creo que el comandante Hugo Chávez se convirtió en un referente internacional, se convirtió en un referente en la política nacional y se convirtió en un líder fundamental para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a él, nuestra Fuerza Armada Nacional tiene un adjetivo o tiene un apellido, que es el carácter bolivariano que tiene. And as you're mentioning, the role of the military in Venezuela serves a unique one. Talk about the function of the military other than national defense, specifically the Bolivarian missions. Constitucionalmente tiene la tarea y la misión de garantizar la independencia nacional, garantizar nuestra soberanía y la integridad del territorio nacional. Y además de eso, bueno, las tareas a través de las cuales cumple esa misión son tres, las consagradas en la Constitución. La primigenia de ellas, que es la defensa militar, la segunda de ellas, que es cooperar con el mantenimiento del orden interno del país, y hay una tercera muy interesante que se llama la participación activa en el desarrollo nacional. Las Fuerzas Armadas normalmente han estado al servicio de la defensa militar, pero ver una Fuerza Armada desplegada con las misiones socialistas que el comandante Hugo Chávez fundó y que el presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad, por ejemplo, en esos cerros donde vive la población humilde, ver a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana empeñada en una gran misión que hemos denominado abastecimiento soberano, para facilitar el flujo de la materia prima y del abastecimiento de los rubros alimenticios, de la medicina. Eso casi que no se ve en todos los países. Entonces, es una Fuerza Armada que desde el principio, el comandante Hugo Chávez, con su carácter y su sentido humanista, bueno, le dio tareas sociales a la Fuerza Armada. Y eso creó una gran conciencia en nuestra institución y le dio un carácter mucho más humanista a la institución. Es un rostro que no había sido descubierto antes. Se descubrió, fue a propósito de la Revolución Bolivariana, que le dio ese carácter, pues, y la puso al lado del pueblo. Eso es una clave de los éxitos y de las conquistas sociales que hemos logrado en los últimos años en Revolución Bolivariana.
General Padrino, last year, President Maduro appointed you in charge of distribution of food and medicine. This seems like a complete police state measure to some. The news is reporting the military going around and forcing shopholders to sell their goods for low prices at the barrel of a gun, and even the military robbing goods. What's your response? Why is the military doing this, and why is the military in charge of distributing food and medicine? Ahora, la coyuntura que existe en Venezuela, que está subsumida en dificultades económicas, hay que decirlo, bueno, estamos pasando de un modelo rentista petrolero y con la debacle de los precios del petróleo, produjo un impacto en la economía y eso ha sido aprovechado por factores políticos para emprender una guerra económica en varias direcciones. La Fuerza Armada está haciendo un trabajo en esos tres campos, en el campo agroalimentario y en el campo de las medicinas. También lo lleva en el campo de los artículos de aseo personal y de limpieza del hogar, es decir, en los tres sectores que impactan directamente en la vida familiar, en el hombre, en la mujer. Y ahí es donde nosotros hemos organizado la Fuerza Armada, con los ministros correspondientes de las distintas áreas, hemos organizado un trabajo en equipo y hemos puesto la atención en esos tres aspectos. Los otros aspectos de la economía siguen trabajando, hidrocarburos, el tema del transporte, de hidrocarburos, de turismo, siguen trabajando, pero estos tres aspectos el presidente los quiso concentrar porque son los aspectos, son los motores que impactan directamente en el consumo de la población venezolana. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos tomado control de las rutas, ¿verdad?, para evitar el desvío, por ejemplo, de materia prima de los puertos hacia la frontera con Colombia, donde se produce el fenómeno del contrabando de extracción en cantidades importantes. Pero la Fuerza Armada ha tomado el control de los puertos y ha tomado el control de los silos, de los almacenes para la materia prima. Pero nosotros no hemos usurpado las funciones de nadie en lo absoluto, porque no hemos militarizado ni los hospitales, no hemos militarizado ni las empresas privadas, ni las públicas tampoco. Es decir, decir que la Fuerza Armada o decir que el país militarizó la economía en esos tres aspectos, en estos tres motores, agroalimentario, medicinas e industrial, bueno, es decir, una mentira. Pero no hemos ocupado militarmente absolutamente nada. Es decir, la empresa privada sigue funcionando como tal. Los hospitales públicos, por ejemplo, bueno, ha tenido nuestro acompañamiento para ver hacia dónde se van los insumos, para supervisar que el insumo o las medicinas de los pacientes terminen en el paciente y no se vayan por caminos verdes o por otros caminos, precisamente para dar espacio a lo que hemos llamado nosotros aquí en Venezuela el bachaquerismo, que es desviar los productos, acapararlos, revenderlos en un precio exorbitante y, bueno, aprovecharse de la dificultad y de la escasez que presentan los niveles de alimentos y de medicinas en Venezuela. General Padrino, I just saw this headline yesterday that says all the deaths that have occurred amidst the unrest are on your hands. The U.S. and the opposition are actually calling for you to be tried for crimes against humanity for at least 39 deaths so far. Do you have anything to say about this? Bueno, sí, es parte del juego político, del discurso político, yo diría más bien de la politiquería, porque estamos tomando un tema muy serio, como es el asesinato de varios compatriotas venezolanos y venezolanas que nos duele, ¿verdad? Civiles y militares, ¿verdad?, que han perdido la vida en estas protestas violentas. Porque yo debo decirte algo, Abby, con mucha claridad. El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y eso lo respetamos profundamente. Nosotros vivimos en un país profundamente democrático, donde hay pluralidad política.
hay libertad de expresión y todas las libertades constitucionales están garantizadas, incluso el derecho a la protesta. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Venezuela? Han querido solapar, hacer como especie de un solapamiento de las protestas pacíficas, pero que al final se convierten en violentas. Yo no juzgo a las personas decentes que salen a protestar a las calles con sus consignas y a poner a viva voz sus desacuerdos con las políticas públicas del gobierno. Eso es completamente válido. Lo que no es válido o lo que no podemos aceptar es que después de esas protestas, de esa fachada pacífica, la cual respetamos, insisto, venga la violencia. Y la violencia comience, pues, a producir estragos, pérdidas humanas, pérdidas de los bienes públicos y privados, destrozos en las vías públicas, atrancar vías. Y toda esta violencia que se ha generado, que la tuvimos una experiencia similar en el 2014, esta lleva una dosis de mayor violencia que la experimentada en el 2014. La llamamos las guarimbas en el 2014. Esto ha superado el nivel de violencia. Y cuando entra en juego la violencia, bueno, el Estado tiene el deber de actuar para proteger a los manifestantes y también de proteger a los terceros. Cuando tú comienzas a cercenarle el derecho a los demás, bueno, estás ocupando, estás violando los derechos de los demás, bueno, yo creo que el Estado está llamado, creo no, está llamado constitucionalmente a poner orden. Cuando se dice que yo soy el responsable, bueno, es una ligereza. Y me parece más bien irresponsable de quien lo dice, porque sabemos muy bien, todo el mundo sabe aquí muy bien de dónde vienen las muertes. Es una cosa muy cínica, ¿no? Se han dado muertes, se han dado asesinatos en estas convulsiones violentas. Bueno, con jóvenes que han perdido la vida usando esferas de plomo, disparadas por armas de fabricación artesanal o casera. Aquí le llamamos los chopos. Varios casos de eso hemos visto en las revueltas. Y yo estoy seguro, Abby, que alguien está detrás de esos asesinatos, planificadamente y deliberadamente. No es la fuerza pública. Los casos que se le atribuyen a la fuerza pública o que han sido atribuibles a la fuerza pública, esos casos han sido colocados a orden del Ministerio Público para que sean juzgados. Nosotros no tenemos solidaridades automáticas aquí con cualquier efectivo de la Guardia Nacional que haya cometido un exceso o que haya violado los derechos humanos de alguna persona. Y repito, las responsabilidades que han sido atribuibles a la Policía Nacional, pero hablo más con mayor autoridad, a la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, esos casos han sido colocados a orden del Ministerio Público para que atiendan la justicia como debe atenderse. Una protesta pacífica no se toca, he dicho por allí ya repetidas veces, ni con el pétalo de una rosa. Así pues que yo no me preocupa eso, porque con una simple investigación, muy por encima, sin profundizar mucho, ya se sabe quiénes son los que ponen los muertos aquí, lamentablemente hablando. Me parece sumamente irresponsable que se esté acudiendo al asesinato y a la muerte con fines políticos o para llegar al poder. Es muy triste. Aquí pasó una vez, recientemente, bueno, no tan reciente, hace 15 años, en el 2002, cuando dieron un golpe de Estado, todo el mundo lo conoce, al comandante Hugo Chávez. Se apostaron, eso quedó completamente comprobado, se apostaron francotiradores en la azotea y comenzaron a matar a mansalva a manifestantes de uno y de otro bando, que no solamente han asesinado los efectivos militares al Guardia Nacional y a los dos policías,
sino también a compañeros, hermanos y hermanas civiles de la sociedad, del pueblo, que han estado allí en esas convulsiones peligrosas, violentas. Ha habido presencia de armas y por eso es que el presidente Nicolás Maduro habla ya no de una subversión interna, sino está hablando ya de una subversión o una insurgencia armada, porque ya comienzan a aparecer las armas en este conflicto, bueno, que es parte de un boceto y de una guerra no convencional que han aplicado en muchos países y que quieren aplicar en Venezuela. Many media outlets and politicians are calling for U.S. intervention. In fact, the front page of one Venezuelan newspaper today just said Trump will have to take care of Maduro. Is this a possibility, and what would happen if the U.S. tried to intervene militarily? Los asuntos nuestros debemos dirimirnos nosotros, los venezolanos, soberanamente. Y, bueno, esa actitud de los Estados Unidos de estar interviniendo en los asuntos de otros países con bombas, con participación del aparataje militar, bueno, a nosotros también nos preocupa, porque nosotros tenemos un decreto que fue emitido por el presidente Barack Obama, la vieja administración, ¿verdad? Decreto que señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, una amenaza extraordinaria e inusual. Esos son hechos que a nosotros nos preocupa mucho, porque en cada uno de los países donde se emite un decreto de esta naturaleza, creo que solamente Cuba se ha salvado. Los demás han sido intervenidos militarmente o por una coalición de naciones, como es el caso de Siria, como es el caso de Libia, ya todos los casos que ya conocemos. Nosotros rechazamos el pueblo, de verdad. Quizás hayan factores políticos llamando a la intervención. Quizás no los hay, lamentablemente. Pero yo les digo que el sentimiento del pueblo, de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, no queremos el injerencismo en Venezuela, no queremos que se metan en los asuntos nuestros. Somos capaces nosotros de resolver nuestros propios problemas, cualquiera que sean. Que tengamos que pedir una cooperación, una colaboración, siempre estamos colaborando con el mundo y también esperamos una colaboración con Venezuela. Pero los asuntos internos los resolvemos nosotros los venezolanos. Y de allí, bueno, el carácter también antiimperial. La Fuerza Armada, nuestra institución, nació antiimperialista porque nació combatiendo con un imperio que era el Imperio Español de entonces. Entonces nosotros cuando decimos que tenemos un carácter antiimperial, bueno, decimos eso, autodeterminación nacional y no intervención en los asuntos internos de los países. Estados Unidos y sus distintos mecanismos, y pongo como ejemplo la Organización de los Estados Americanos, se ha dedicado a opinar, a emitir sus opiniones de la política interna, tanto del gobierno como del Estado todo, y han sido instrumento de injerencismo, también formando una coalición de países contra Venezuela, provocando un asedio internacional prácticamente sobre Venezuela. Yo creo que Venezuela no se merece todo lo que le están haciendo, todo el señalamiento, todas las mentiras, todas las falsedades, toda la manipulación, la gran manipulación. Hay una gran manipulación sobre el tema de Venezuela. Si yo me pongo a comparar los problemas de Venezuela con otros países cercanos por aquí, mira, tú te darás cuenta pues que más problemas hay en otros países que en el propio. Yo no estoy negando que haya una crisis política e institucional en Venezuela, sí la hay, pero mirando los alrededores hay bastante en qué opinar, si es que quieren opinar, o intervenir, si es que quieren intervenir. The U.S. has consistently declared Venezuela as a huge threat to national security, even gone as far as saying it's the biggest threat in the Western Hemisphere. What is your response to that? And also, do you have a message to U.S. soldiers who are told that Venezuela is their enemy and that they should be prepared to fight the troops here in this country? Que nosotros amamos al pueblo de Estados Unidos, amamos a los pueblos del mundo. El venezolano de por sí es tiene eso en la sangre, ¿no? ¿Cómo pudiese ser Venezuela
una amenaza para una potencia militar, económica, industrial, como lo es Estados Unidos? Es una pregunta que todos aquí nos las hacemos. ¿Cómo puede ser una amenaza a Venezuela, un pueblo que pujante, trabajador, laborioso, que vive en democracia? ¿Cómo se le puede considerar a Venezuela como una amenaza cuando su aparato militar es eminentemente defensivo, no es ofensivo? Ahora, si la decisión de nosotros los venezolanos de ser libres, de ser independientes, de no aceptar tutelaje de nadie, es decir, que vengan y me digan, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto en la economía, tienes que hacer esto en la política, tienes que alinearte con esta persona, con estos países. Si eso representa una amenaza, entonces seremos una amenaza para los Estados Unidos. Solamente queremos ser libres, solamente queremos ser independientes, solamente queremos ser un pueblo soberano, ¿verdad? Solamente queremos ser un país feliz, hermanado, unido en su espíritu nacional. Si eso es una amenaza para los Estados Unidos, seremos entonces una amenaza para el gobierno de los Estados Unidos.